Nafarroako Emauseko trapukariek 40 urte daramatzate hondakinen bilketan lanean. Besteak beste, egunean bi tona arropa baino gehiago jasotzen dituzte. Helburua, kontsumo gehiegikeriaren eta elkartasun faltaren aurka egitea, eta gizarte justuagoaren alde ekarpena egitea. Surge en un, frente a una situación injusta como una reacción, ¿no? Entonces de gente y de, al principio de manera voluntaria. Como principio, luchar por las causas que generan la injusticia. Entonces, lo que hacemos es, en un espacio de trabajo, convivimos las diferentes personas, ¿no? Para que cada uno vayamos resolviendo las situaciones de dificultad, creciendo, aportando y viendo, y a la vez también con ese componente de lucha para transformar la las injusticias de la sociedad. En Traperos también además intentamos ofrecer una serie de actividades, acciones, encuentros para que la gente pueda crecer personalmente, desarrollarse. Cogen el estilo de que son las comunidades de Traperos de Emaús en Francia. Entonces empiezan ahí una vida colectiva de trabajo y a partir de ahí es cuando ya se empieza a desarrollar. Y compartían la vida de trabajo, o sea, vivían y trabajaban, las personas que estaban vivían y trabajaban juntos. Hay más actividad de recogida, entonces la gente, empieza a haber gente que trabaja en Traperos, pero no viven juntos, que es la situación que tenemos actualmente. Mm. Actualmente estamos 200, pero ahora mismo unos 30 viven juntos, ¿no? Eso que hacían para sacar pasta, para sobrevivir, ¿no? Está valorado por la administración pública, y sirve para ayudar al medio ambiente y sirve también como una fuente de ingresos estable para la comunidad. Por eso nuestras jornadas son de 32 horas y media para poder repartir el trabajo para más gente. Entonces siempre vamos a priorizar que trabaje más gente en lugar de que los que estemos trabajemos más horas para... Y ganemos más. Todo el mundo tiene contrato, el mismo contrato. Y tenemos igualdad salarial. O sea, es el mismo coste hora todos. El director hasta el que acaba de entrar. Y la dinámica pues es eso, salen todos los días los camiones, tanto a la mañana como a la tarde. Salen al punto de la mañana, donde más en la mancomunidad de Pamplona, donde más recogemos, lo recogemos en todas las mancomunidades. Llegan hacia el mediodía a descargar y todo lo descargado lleva ese proceso de selección. Lo que está bien a tienda, lo que no a reciclar. Tú vas a recoger y eso es un servicio, y nos lo pagan las mancomunidades y los SIG. Luego tenemos las ventas y una pequeña parte que no llega ni al 10% es las subvenciones, que igual mucha gente puede pensar que es al revés, ¿no? Claro. O sea, que vivimos del trabajo. O sea, un poco lo que hacemos es todo el ciclo de los residuos, desde la recogida y luego la manipulación, bien para la reutilización después o para el reciclaje. Bueno, yo creo que Traperos tiene posibilidades de futuro. Yo creo que el discurso y la práctica es vigente todavía, entonces... Más aún que yo creo que nunca, ¿no? Vamos en evolución. Igual en algún momento pues somos muchos más o somos muchos menos, o nuestro trabajo es más especializado en un reciclaje que en una reutilización, bueno, pero que es vigente y que puede servir, por supuesto. Hay una frase muy buena de hace muchos años que dice que los aparentemente inútiles con lo aparentemente inútil hacen cosas que son útiles para la sociedad, ¿no?